Hola, me llamo Ana María Muñoz, llevo 20 años en Loewe y soy una artesana especializada en marroquinería. Una de las últimas creaciones de Loewe es el bolso Woven Basket, que he tenido el placer de trabajar personalmente. Se presenta en un renovado tamaño pequeño y se realiza con dos tipos diferentes de pieles. Una totalmente granulada, que se llama castañeto, y otra totalmente lisa, que se llama urban. Estas pieles son excedentes de colecciones antiguas que se han ido guardando en nuestros almacenes y siguen manteniendo la calidad y la exquisitez de nuestra firma. Otro compromiso muy importante es la sostenibilidad. Intentamos aprovechar al máximo todas las pieles. Estamos constantemente investigando nuevas formas para reducir el impacto medioambiental en nuestro planeta. Los excedentes se producen de una forma natural, muchas veces debido a la complejidad de los patrones. Cuando tú coges un patrón y lo sitúas en la piel, muchas veces tienes que dejar huecos, dar cortes en mitad de la piel. Solo hace falta ver los diseños de Loewe para entender su alto grado de exigencia. En este caso, hemos determinado con los diseñadores utilizar tiras de piel muy finas para aprovechar al máximo la cantidad de pieles sobrantes. Es un diseño que es perfecto en su simplicidad. ¿Cómo crear algo hermoso a partir de materiales valiosos que de otra manera no se utilizarían? Las pieles se cortan en tiras estrechas. Unas tiras son de colores vivos y llamativos y otras tiras son de colores suaves y apagados. Jonathan Anderson, director creativo de Loewe, se encarga de elegir los colores y las combinaciones de las pieles. Trenzamos las tiras de colores entre sí, formando una celosía, que como se puede ver, tiene un efecto de mosaico. Una vez trenzada la base, continuamos trenzando los laterales. Los vamos sujetando con pinzas para que no se deshagan. Aunque esto parece sencillo, tienes que estar súper concentrada, es una especie de meditación, porque si te equivocas simplemente en una parte, se te quedan dos tiras seguidas y se perdería la forma del mosaico. Hay varios puntos a tener en cuenta. Uno muy importante es no tensar demasiado las tiras, lo que haría que plegasen y daría un efecto muy feo, y no dejarlas muy sueltas, porque dejaría huecos entre ellas. Otro punto muy importante es el trenzado milimétrico de la cesta, ya que las tiras tienen que coincidir en la boca y tienen que coincidir las ajas de la parte interior del chapón. El efecto es un panel tejido, estructurado, suave y flexible. Uno de los últimos puntos es la incorporación de las asas, que van en los extremos de la boca del bolso. Las puntadas tienen que ser muy precisas, iguales entre sí. 3 puntadas cada centímetro. La satisfacción de trabajar con piezas así es que siempre estás luchando por la perfección. Finalmente, se le añade esta pieza al bolso, que va suelta, para darle fuerza al fondo, y opcionalmente le ponemos la bandolera en los chapones interiores. El Woven Basket apareció en el desfile primavera-verano del 2015. Y luego se creó una edición especial para el proyecto Loewe Basket que se presentó en la Feria Salone del Mobile de Milán de 2019. Este nuevo diseño, realizado con excedentes de pieles, mantiene el espíritu de una pieza artesanal. Tanto el proceso como la procedencia de los materiales son muy importantes y le dan un toque más humano. Con este proyecto conseguimos aunar tanto sostenibilidad como innovación para crear obras maestras como esta. Loewe.